Por cierto, soy guatemalteco de manera orgullosa. Es cierto, nunca hemos ido a una Copa del Mundo, no pasa nada, se dice y no pasa absolutamente nada. Desde lo futbolístico, Costa Rica es mejor que Guatemala. Por supuesto, eso yo no lo discuto. Yo no estoy discutiendo quién es mejor, si Guatemala o Costa Rica. Costa Rica es mejor. Lo que voy a exponer es el mamarracho de la CONCACAF. ¿Qué tal, amigos? Sean todos bienvenidos a Superliga GT. Hoy vamos a hablar de un tema que ha generado bastante controversia. Las recientes declaraciones del periodista de ESPN, José del Valle, quien afirmó que Guatemala no fue eliminada por su desempeño en el campo, sino por las decisiones que tomó la CONCACAF en relación al formato de la Nations League. En este video vamos a analizar en detalle lo que él dijo, reflexionar sobre si tiene razón o no y descubrir qué tanto influye este tipo de formatos en las oportunidades de las selecciones más pequeñas. Si este tema te interesa, quédate hasta el final. ¡Arrancamos! Bueno, como muchos ya saben, la selección guatemalteca quedó fuera del Final Four de la Nations League después de una dolorosa derrota frente a Costa Rica y la victoria de Surinam contra Guyana, con un marcador abultado de 5-1. Lamentablemente, Guatemala no logró el objetivo que todos esperábamos, pero si analizamos la situación de manera más profunda, nos damos cuenta de que esto no se debió únicamente a lo que sucedió en la cancha. Parte de esta eliminación tiene mucho que ver con el sistema de competencia, que, como ya habíamos mencionado aquí en Superliga GT, está lejos de ser equitativo. A pesar de las advertencias que hicimos en su momento, no muchos prestaron atención a lo desequilibrado que era el formato. El sistema que utilizó la CONCACAF para esta competencia estaba compuesto por 6 equipos, pero aquí está el problema. Solo se jugaron 4 partidos. Esto significa que las selecciones no tuvieron la oportunidad de enfrentarse a todos los rivales en el grupo, lo cual ya es una desventaja enorme. Además, a Guatemala le tocó el reto más complicado, ya que tuvo que jugar 2 veces contra Costa Rica, uno de los equipos más fuertes de la región. Desde el principio sabíamos que este formato no favorecía a nuestra selección, pero a pesar de eso, muchos mantenían la esperanza de que Guatemala podría sacar buenos resultados. Más allá de lo futbolístico, lo que quedó claro es que este sistema de competencia no nos dio las mismas oportunidades que a otras selecciones. Y aquí es donde entra el análisis de José del Valle, quien señaló algo muy importante. No fue el fútbol, sino el formato, lo que dejó fuera a Guatemala. Vamos a escuchar lo que dijo. Lo que quiero exponer, lo que le quiero explicar a la gente es que se den cuenta lo vergonzoso del proceder de los dirigentes de la CONCACAF. Escuche esto, Richard. Le voy a explicar el sistema de competencia Liga de Naciones de la CONCACAF. Pero en el grupo A, Richard, Costa Rica termina siendo el primer lugar de manera merecida. Costa Rica, en el pronóstico suyo, en el mío y en el resto de la gente del área, era el favorito para clasificar a la siguiente ronda como primero de su grupo, y los ticos hicieron válido el pronóstico. José del Valle comenta lo siguiente. Está claro que Costa Rica es mejor equipo que Guatemala. Eso no se discute. Lo que quiero señalar es el desastre que representa el sistema de competición que organizó la CONCACAF. Costa Rica era el gran favorito para liderar el grupo, y merecidamente lo hizo, pero la segunda plaza fue para Surinam, que empató en puntos con Guatemala. Sin embargo, clasificaron gracias a la diferencia de goles. El problema radica en que la CONCACAF organizó grupos de 6 equipos, pero cada selección solo jugó 4 partidos, lo cual no garantiza igualdad de condiciones. Pero la segunda posición es para Surinam. Surinam terminó con 7 puntos, al igual que Guatemala. Pero Surinam termina clasificando la siguiente ronda por la diferencia de goles. Hasta allí cualquier persona diría, muy bien, ¿no? Ese es el sistema de competencia válido. Ante el empate en puntos, nos vamos con la diferencia de goles. Pero la CONCACAF hace grupos de 6. Pero las selecciones nada más juegan 4 partidos. 2 en casa y 2 de visitante. Ya ahí se está violando la premisa del deporte, que es competir en igualdad de condiciones. Usted tiene que enfrentar a todos sus rivales, de local y de visitante. Pero aquí viene lo más grave, Richard. Richard, es que me da mucha bronca, Richard. Estoy molesto, Richard. Me calienta. Guatemala jugó 4 partidos. 2 de ellos
contra Costa Rica, que es y fue y seguirá siendo el mejor de ese grupo. Y es precisamente aquí donde radica el principal conflicto. No puedes hablar de competencia justa cuando un equipo como Guatemala juega dos veces contra el rival más fuerte, mientras que otra selección, como Surinam, solo se enfrenta a Costa Rica una vez. Peor aún, Surinam tuvo la ventaja de jugar dos de sus partidos contra Guyana, el equipo más débil del grupo, lo que claramente les permitió mejorar su diferencia de goles. Esa ventaja terminó siendo decisiva para que lograran avanzar a la siguiente fase. Lo más sorprendente de todo es que Guatemala y Surinam, que empataron en puntos, nunca se enfrentaron entre sí. ¿Cómo podemos hablar de fair play cuando ni siquiera se les permite competir directamente por esa segunda plaza? Es un claro ejemplo de cómo el sistema mismo favorece a unas selecciones sobre otras. Es entendible que haya críticas hacia el desempeño de Guatemala en algunos aspectos del juego. Hemos discutido en muchas ocasiones los problemas que enfrenta el fútbol guatemalteco. La falta de talento joven, una liga local que no está a la altura de otras en la región, o errores tácticos de los entrenadores. Todo eso es parte del análisis futbolístico. Pero lo que no se puede negar es que el sistema de competición fue injusto, y ese es un punto que no debería quedar fuera de la discusión. Guatemala jugó contra Costa Rica en Guatemala y contra Costa Rica en San José. Surinam, que terminó segundo con una mejor diferencia de goles, de sus cuatro partidos, enfrentó nada más una vez a Costa Rica y el partido se jugó en Surinam. Pero lo más grave de todo es que de los cuatro partidos que tuvo Surinam, dos de ellos fueron contra Guyana, el peor equipo del grupo. ¿Por qué Surinam tiene mejor diferencia de goles que Guatemala? Porque enfrentó dos veces a Guyana, a la peor selección del grupo, y Guatemala nada más. Un partido contra Guyana y dos contra Costa Rica. Richard, y lo más grave de todo es que Guatemala y Surinam, que terminaron empatados en puntos, nunca se enfrentaron. José del Valle también menciona un punto crucial. Hoy fue Guatemala, pero mañana puede ser cualquier otra selección. Esto no es un problema que solo afecta a nuestro país. Hoy la CONCACAF perjudica a Guatemala, pero mañana podría ser El Salvador, Honduras o incluso Costa Rica. Ninguna selección está exenta de sufrir por culpa de este tipo de formatos que no garantizan igualdad de oportunidades para todos los equipos. En Superliga GT siempre hemos sido muy críticos con el desempeño de la selección guatemalteca. Y no es un secreto para nadie. Hemos señalado los problemas en la estructura del fútbol guatemalteco, desde la falta de desarrollo de infraestructuras deportivas hasta la poca exportación de jugadores a ligas más competitivas. Pero este no es un caso en el que estemos buscando excusas para justificar la eliminación. Aquí estamos hablando de un problema mucho más profundo, la falta de equidad en los formatos de la CONCACAF. Este no es el primer caso en el que Guatemala se ve perjudicada por un sistema de competición mal diseñado. Ya lo vimos en la fase de clasificación al Mundial de Qatar 2022, donde a pesar de no haber recibido un solo gol en contra, quedamos eliminados. No perdimos ningún partido, pero el formato nos dejó fuera. Ahora, en la Nations League, nos encontramos nuevamente en una situación similar. La pregunta es, ¿hasta cuándo seguiremos permitiendo que esto suceda? Es hora de que los medios de comunicación, los periodistas y las propias federaciones levanten la voz ante estos problemas. Si seguimos permitiendo que la CONCACAF mantenga estos formatos injustos, las selecciones más pequeñas siempre estarán en desventaja, y eso afecta el desarrollo del fútbol en la región. Esto no es solo un problema de Guatemala. Cualquier selección, ya sea El Salvador, Honduras o incluso Costa Rica, podría verse perjudicada en el futuro. Lo que queremos no es que un formato favorezca a Guatemala a costa de otros equipos. Lo que buscamos es que todos los equipos tengan las mismas oportunidades, que el sistema sea equitativo para todos y que sea el fútbol el que decida quién avanza y quién se queda fuera. Si el formato hubiera permitido un quinto partido, Guatemala habría tenido la oportunidad de enfrentarse directamente a Surinam y muy probablemente habríamos clasificado. Pero eso no sucedió. ¿Por qué? Porque no hubo un quinto partido ni un sexto. El formato de la CONCACAF, una vez más, nos jugó en contra. Es momento de que todos los que amamos el fútbol exijamos un cambio en estos sistemas de competencia. Si no lo hacemos ahora,
seguiremos viendo injusticias en el futuro. El día de mañana podría afectar a otra selección centroamericana y el fútbol de la región continuará estancado. Estas son nuestras reflexiones en Superliga GT y también las de José del Valle. Queremos saber qué opinas tú. ¿Estás de acuerdo con esta crítica al formato de la CONCACAF? ¿O piensas que solo estamos buscando excusas? Déjanos tus comentarios y tus opiniones, que los leeremos con atención. Recuerda suscribirte para seguir al tanto de más análisis, noticias y debates sobre el fútbol de nuestra región. Gracias por ver este video. Si te gustó el análisis, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos. Hasta la próxima en Superliga GT.